Buenos días, señor Alex Clavero. Buenos días, banda, ¿cómo Buenos estáis? Días. Muy bien. Oye, ¿sabéis? ¿Os acordáis de cuando Tyson el boxeador, sí, le mordió la oreja, sí, a Evander Holyfield? Mucho. Le arrancó un cacho y lo escupió. En el segundo combate. Pues Tyson tiene una empresa de marihuana, de cannabis. Sí, sí, sí. Pues ha sacado unos caramelos, unas gominolas que son con forma de oreja, que les falta un cacho, tío. El cacho de Holyfield. Se ha sacado el resto de la oreja, que dices... muy bien, Tyson, un producto con mucho gancho. Oye, ahí le va bien. Le ha dicho el director de marketing, menudos golpes tienes, Mike. Porque Tyson planta marihuana, yo sabía que era muy leído, pero no sabía que era tan cultivado. A ver, yo sabía que era un experto en porrazos, pero a ver, yo pensé que era otra cosa. Que le gustaba repartir, pero no que era, eso significara que rulaba mucho el peta. Yo qué sé, ¿sabes? Claro, es que los caramelos llevan THC, o sea que colocan, claro, que le pegan, claro, dos chupadas y pasas de peso mosca a súper pesado. Que ahora sí tiene peligro el Tyson. Ahora te come la oreja. Ahora te da unas chapas que no lo ves venir. Ha dado un miedo que achusta. Huele a uña. La verdad que hacer caramelos con una oreja que le falta un cacho con cannabis, o sea, de cannabis, dice, es la típica idea que dices, aquí he fumado. Se le ha ocurrido esta idea. Pues mira, Mike, al del dibujo en la cara. Pero tú fíjate, el Mike este que es... haciendo caramelos de marihuana. ¿Qué pretendes? ¿Caramelos para que lo tomen los jóvenes? Es que es un poco... O sea, con lo peligroso que es eso. Fíjate. Tú sabes... Olas. El azúcar que lleva eso. Sabía yo. Lo malico que te puede poner. Pero que yo he probado caramelos de estos de cannabis y luego... Yeah. Luego se nos coloca. ¿Qué si coloca? No coloca. No, yeah, coloca en este canto. No, siempre eso es... Es el cuento ahora, ¿eh? Es el cuento del lóbulo, tío. Fíjate cómo se ha comido dos gominolas, como vaya. Me había dicho, tío, cuando lo he escrito, que gilipollas. Bueno, el caso. Bueno, que oye, que me parece muy bonito el gesto de que a Holyfield le digas lo del cacho de la oreja y el tío haga las paces y le parezca bien la idea. Pues sí, o sea, claro, dice, mira qué majete. Sí. Ahora bueno, ya solo falta que Ana Sagasti perdone al que le dijo, si te pones el pelo para el otro lado te queda de puta madre. Y ya todo el mundo se queda en paz. A ver, te tengo que decir, Mike, a mí la idea me parece bien como original, pero te voy a decir una cosa, sinceramente, que creo que ya lo sabrás, nunca vas a ser mejor boxeador que Ali. Nunca lo vas a ser. Claro. Y si piensas superar con los porros a un tío que se llama Mohamed, te digo que no tienes ninguna posibilidad. O sea, tú que vas de un bretón, que te peleas con hombres americanos, te digo yo que pillas algo del Mohamed y es la primera vez que una china te manda la lona. Te lo digo, que de Ali decían que vuela como una avispa, como una mariposa, sí, y pica como una avispa. Correcto. Se refería a la suja, ¿sí? Que no te estás enterando. Bueno, el caso es que me parece muy bien que haya hecho esto, que es muy original, lo de los caramelos de cannabis con el Holyfield, la oreja, para la gente que no lo supiera. Eso sí, el día que queden para hacerse la foto, ten en cuenta que ahora está fumando el Tyson, que ahora hambruna va a tener Holyfield, si vas a hacerte la foto con él, vete con orejeras. Holyfield Van Gogh.